rien qu'elle se perde. Et même t'as t'es du père, toujours attendu comme un rayon de soleil. Gros c'est la puissance, rien que la puissance. Respecte le protocole, gros y'a pas de secret. La puissance. Yo, Vivido, sobrevivir a esta ruina de rutina. Malas experiencias que se retienen en mi retina. No miran a todos si se forma o no las cabecina. Fuck you, I'm breaking your página, prima. Tuviste tu oportunidad. No creas que regalo hechos besos, esto no es Navidad. Me hacen la guerra y quieren que les dé la paz. Pues, hermano, soy un madrileño de San Blas, que yo que sé, pues tampoco soy muy diferente a los demás. Ahora pues sí le estoy dando al rap y estoy haciendo que suene bien alto mi barrio, que nunca, por aquí nunca ha sonado eso. Y queremos eso, que suene alto y con un conjunto de barrios. Y nada, y en tres palabras, pues no sé, me considero leal, guerrero siempre, ya sabes. Y siempre positivo, tronco, porque en esta vida, como no sea positivo, entre los venenos de uno y la mala vida, pues termina mal. Esta vida son contrastes, camina pensando estar mejor que antes. Trata diferentes contrastes, que unos sobreviven mientras otros aspiran infantes. Mire desde donde mire, lo veo negro, profundice en mi mente y disimula mi... Actuales. Un tema raro en general, porque... En general, lo que estoy oyendo a día de hoy en tu Spotify, en tu YouTube. La verdad que yo a día de hoy, yo es que soy un colgado. El tema de música, la verdad que te está escuchando extremo duro, como puedo estar escuchando Manolo García, como te escucho Manzanita, como escucho rap también, ¿sabes? Pero mi rap es muy cerrado, siempre he sido muy cerrado. Ahora escucho un poco más, sí que es verdad, por el tema de que estoy cantando y estar al día. Pero así que te puedo decir a día de hoy, rap español, a mi hermano Ergo Pro, que hasta la muerte, ese hombre que va a llegar alto y canta, la verdad que sea uno de los que tengo mi reproductor, mi hermano Vela, todos mis hermanos. Ahora con el otro día conocí a un chavalito, Drugshot se llama, que también le están dando fuerte con su colega Pablo. La verdad que hay gente que cuando te pones a mirar, que yo que soy un cerrado, pues sí que ves que hay cosas guapas. Pero la verdad que yo soy muy variado, la verdad. Un día me da por una cosa y otra por otra. Y un día Ropi Iniesta y otro día Bobby Nigeria. ¿Qué? Que un día Ropi Iniesta y otro día Bobby Nigeria. Claro, claro, eso es así. La vida, la verdad que siempre lo que me ha tirado de verdad ha sido lo que es la costa oeste, el G-Funk, es lo que me ha criado a mí, ¿sabes? Pero bueno, siempre se puede escuchar de todo. Lo que llega al sentimiento, la música, ya que es eso, que es sentimiento, pues cuando... Hay muchas veces que hay una canción de reggaetón que no suelo escuchar que me gusta, que digo, coño, te llega, pero ¿por qué es eso? Porque te llega. Para eso es la música. Depende también de cómo te sientas y demás. Es que es eso, la música es sentimiento, y si no sientes... y estás haciendo música para que no lo sienta la gente, pues no hagas nada. Y si tú no sientes la música cuando la haces, también pega tu tiro. Porque pasa, yeah. Con el lobo por la calle dando vueltas está lloviendo. Me cago en los muertos, Dios nos está jodiendo. Porque no le rezamos porque estamos subiendo. Porque son todos como el humo y se están consumiendo. El cigarrillo te lo enciende y no me mira ni a los ojos. Tan nervioso te lo noto. Y llevo, la verdad que... llevar cantando, subiendo, llevo un par de años, ¿ves? Llevo desde los 15 años, yo llevo haciendo rap desde los 15 años. ¿Qué ocurre? Que yo aquí lo hacía solo, nadie me acompañaba, yo no tenía colegas que cantaran, que hicieran free, era el único, yo, ¿sabes? Pues por las cosas paré, por ciertas cosas pues lo dejaba solo cuando salía de moco, pues veía a alguien rapeando y me tiraba en free, hasta que llegó el Vela y la LDK, mis chavales del 038, y me animaron, la verdad, y desde entonces pues no voy a parar. Y lo que iba a decir malo, es que en la vida, pues es que la verdad, ya todavía no vaya nada malo. Y bueno todo, porque a día de hoy es eso, descargo mis cosas malas en el rap para convertirlo en bueno. Es por lo único que lo hago. Así que la verdad es que de momento solo me ha dado cosas buenas y espero que me dé muchas mejores. ¿Qué te crees que no vamos de fiesta? ¿Qué te crees que nunca nos ponemos por esta? Bailones, disfrutones, chicos, sin esperar respuesta. Los Martínez como chicos buenos, a mesa puesta. Sonidos que hacen que la gente ande poco quieta. La verdad que flipas, ese tema, la verdad ese fue, tema, fue una locura. Quien me conoce, quien vivía mi día a día en esa época,
lo comprendo perfectamente. Y lo que ha cambiado mi tema, pues ahora sí que tengo muchos temas. Tengo temas que no están subidos en la red, que tú escuchas unos y otros y se nota. ¿En qué se nota? Pues el tema del orden, el sentido, como así dijéramos. Yo ahora, a día de hoy, cuando escribo, también pienso mucho más en el tema de los conciertos, a la hora de respirar. Antes, pues escribía por escribir, escribía, soltaba mis mierdas ahí, más y más y más, y contra más mierda soltaba, mejor. Que quedaba bien, pues ole, luego se rectificaba, pero a día de hoy sí que se nota, pues el tema de estructuras, a lo que lo enfoco, como si dijéramos. Miro un poco más, aunque luego no creas que me enfoco. Está ni masterizado, me lo grabó el Vela 038. Moló, le gustó a la gente. Le dijo, va, súbelo. Y lo subí. Pero eso no está ni masterizado ni editado. Está súper encima y se subió. Y el cambio, la verdad, que lo agradezco mucho, fue al Big Walls. El Big Walls, te lo juro, que eso fue un cambio. Me dio unos consejos en su día bastante buenos. Que desde entonces fue como cuando hacía skate. Cuando te salía el Oli y de repente te sale de la noche a la mañana sin saber por qué, pues igual, me dio un par de consejitos y se lo agradeceré siempre, la verdad. Que contigo ya no hay nada que hablar, que ya no me van a callar. Hablan por hablar, buscando motivos para criticar. Mientras mantengo mi tipo en esta sociedad, exiliando fecas, finiquitando el tiempo a esas fucking ratas, cortando. A ver, ese tema es que tiene mucha historia, la verdad. Yo, pues la verdad, no me gusta mojarme, no es porque no me guste mojarme, sino porque la gente, como tiene unos pensamientos tan malos y no saben ni enfocar las cosas ya, pues prefiero no decir nada. Pero ese tema, la verdad que lo hice hace un año y medio. Ese tema lo iba a cantar con el Vela. Ese tema me salió, no sé si lo recordará la gente, un hecho muy feo que pasó en Madrid, que mataron a un mantero ahí en Lavapiés, la policía. Pues esa misma tarde, tronco, yo estaba todo rabioso, no sé por qué, me estaba muy rabioso, y dije, voy a buscar una base. Puse acá, me salió la base del Cami, máquina. Y me la puse y te lo juro que el tema me salió del tirón, tronco. Dije, este tema, y se quedó ahí, como me lo iba a hacer con el Vela y con otro, con el Lasky, con otro colega. Pues ahí se quedó parado hasta que ya dije, mis colequitas, mis hermanos, mi familia de Palmeras, me dijeron, no sé qué hacen los vídeos. Y lo hicimos y ahí está. ¿Pero qué opino de España? Pues España está como está, si es que no hay que opinar, si es que cada uno, si tiene los ojos abiertos y es un poquito listo, ve cómo está la situación. Y está fatal, y como siga así, pues bueno, pues ya veremos dónde vamos, pero que es eso, cada uno que sepa lo suyo, sus principios, y que sea leal lo suyo, que eso es lo que prevalece siempre, ser reales y leales. Son los buenos vela, tenemos sangre radiactiva por la pena y se pone a quemar ruedas con la moto que vuela. Nosotros estamos la onda, pasamos todas las pruebas, hermano. Esto es trap celar, son los buenos. A ver, yo es que el trap también, yo veo que lo que ha hecho tanto bombo del rap, lo que ha creado bombo, lo que ha estado en el boom, el trap, como si dijéramos. No es lo que en verdad es el trap, porque el trap, ¿qué es? Es unos sonidos, es una melodía diferente a la que estamos acostumbrados. ¿Qué ha ocurrido? Que la gente tiene trap, y tiene por costumbre escuchar trap y escuchar un estribillo que se repite 20 veces o 40 veces con una letra de mierda. Y no, la verdad que yo ahora, a día de hoy, estoy escuchando gente que lo hace bien, que también que hace ritmo sobre ritmo, y es que no te das cuenta ni que es trap. Te das cuenta que es trap porque sabes que es melodía trap, pero la gente ni lo sabe, se cree que es rap porque hacen buenas frases. Y para mí está bien, coño, es una rama, tú mismo lo has dicho, es una rama. Eso no va a afectar nunca al rap, es como, no sé, es como si un hijo te salga mal, a ti no te va a afectar, coño, ¿no? Salió el hijo malo, pues nada, ya se pondrá bien. Y como ves, yo, como estoy viendo a día de hoy, ya no tiene el mismo boom que antes, ya está volviendo a salir lo real, un poco en la con sonidos electrónicos, pero haciéndolo cosas guapas. Y como te digo, pues hay que avanzar, tronco. Si es que el movimiento es lo único que siempre va a estar ahí, el cambio es lo único eterno, hermano. Hay que probar cosas nuevas. Yo veo que el trap no veo que haga mal al rap, al revés. Veo que la gente, que hay gente que hace trap, sí que ensucia, pero ensucia su trap, porque el rap a mí no me afecta a esa gente. O, por ejemplo, alguien que haga un rap real, vea a uno de estos pintamonas que está haciendo trap de este
que parecen Candy Candy, niño. Bien, si a mí esto no me afecta, me río, pues como yo me río, sé que no afecta. Eso, y a quien le afecte, pues mira, unos ojos malos que nos quitamos de medio. Hash lobo en la puta casa. El tiempo, las personas pasan. Todo se fue a la mierda. El 18. Pues nada, hermano, ese tema, la verdad, pues eso, otra cosa. Ya como ves, todo es por rabia, todo sale de mis adentros. Cada tema es puro sentimiento y sí, la verdad, ¿qué le diría a la gente que esté pasando con lo mismo? Pues nada, que la gente pasa y que hay que quedarse con lo bueno y que yo sé que si se ha ido alguien cercano, que siga para adelante y que haga lo suyo, que de arriba siempre van a estar cuidándonos, hermano. Y yo desde aquí se lo digo a mi viejo, un grande, para siempre. Sí, que mi moda no es lo que aparento. Que la materia se hace polvo y se la lleva el viento. Que aquí lo que valen son los hechos y aciertos. Haciendo esto por amor, no pa' perder el tiempo. Me despierto pensando en jalar como un chacal. Pues las modas actuales, pues eso, pues son modas, ¿no? Y la verdad que otro tema, igual que todo rabioso, pues vi cosas que no me gustaban. Mucha gente por ahí, cosas abrigos de chinchilla, diciendo que venían de barrios, haciendo traje con abrigos de chinchilla y tirando dinero y movidas. Y eso es lo que me gusta, es a lo que me refiero, que no tengo moda. Yo a su moda me la paso por los huevos. Y eso es pan para hoy y hambre para mañana, hermano. Las modas es pan para hoy y hambre para mañana. Por eso yo me considero una persona real, porque soy muy sincero y porque la vida me ha dado la experiencia de que es lo mejor, es lo que más te dura, es lo que más te dura, hermano, lo real. Y las modas, la misma palabra, ¿veis? Es una moda y hoy estás aquí, mañana, pues a saber. Por eso no está la moda. Parece fácil, pero es algo más complicado. Míralo desde lejos, a tenerlo justo al lado. No sabes de qué hablo. De vidas intranquilas, creciendo siendo barrios. De chico con el Pauli por el barrio. De especial Wangamberro, los centaures. Pues como tú mismo dices, hay justicia, pues para pocos. Hay justicia para lo que ellos quieren que haya justicia, porque luego los casos que de verdad tendrían que estar ahí puestos, como las mujeres, con millones de cosas, no están puestos y cuando a ellos les interesa sí que sacan al ejército. Pues es una tirita, bro, tú mismo lo has dicho, es una tirita, creo que bueno, que ya llegaremos nosotros para ponerle las grapas a ellos en la cabeza. Ven y gocemos de las horas. Ven, se van acabando sus tic-tac, no lo ven. Ya no rulo a 200, ahora tochil a 80, como un Nobel. Ansias de futuro y ambiciones del pasado. Vicios provocan pues mi objetivo me lo dice mucha gente, tío. Me dice, vaya, ya, no es que me lo pregunten, ya me lo dicen. Mucha gente me dice, a ver, cuando seas famoso o cuando tal. Y joder, me dice, cabrón, yo me río. Yo cuando me dicen eso, no me río, la verdad. Porque si no, fue mi objetivo. Desde un principio yo no empecé, va, me pones a rapear. No, pues lo llevo desde que era pequeño, lo hacía por amor. Me dieron los medios, vi que hay más facilidades, vi, me rodeé de más gente. Y me rodeo, en verdad, en cuestión de 2 años he conocido a gente en el mundo del rap. Por el tema de Vela, por el Big Wall, por el Gastón, por el Zogui, de Palmeras, por mucha gente, he conocido gente que ni me lo imaginaba que iba a conocer, ¿sabes? Y mi objetivo no es ninguno, mi objetivo es seguir, y cuando lo que le digo a la gente, digo, mira, yo a famoso no me voy a hacer, porque lo que hago es hacerme famoso ni millonario. Y digo, si un día suena y me dan dinero por ello, está claro, pero que vamos, que yo lo hago por amor y no lo voy a cambiar esto, no voy a llegar un día y decir, pues mira, voy a hacer una maqueta para sacarme tanto dinero, no. Voy a hacerlo y el día que me quede sin grifo, pues pararé y ya vendrá otra vez, ya vendrá una musa, ya vendrá lo que sea, para que me haga volver a hacer lo que es esto, el rap, bro. Las experiencias que se retienen en mi retina. No miran a todos o si se forma o no las cabecinas. Fuck you, I'm breaking your página prima. Tuviste tu oportunidad. No creas que regalo hechos besos. Esto no es Navidad. Me hacen la guerra y quieren que... Sí, pues la verdad que yo, a ver, no lo he sacado porque me puse con un trabajo. Me puse a trabajar, la verdad que dejé parado el tema de poder ir a producir. Se paró 038, que era mi casa, era donde esta gente me estaba animando y donde yo me sentía a gusto para grabar. Se paró
Y pues fueron ciertas cosas que lo dejaron parado, pero sí que sigo en ello. Ya no queda nada, ya solo nos queda un ritmo al Big Walls y a mí. Estamos haciendo ahí una maquetilla, como si dijéramos. Son 5 temas, va a estar muy guapo, va a estar muy fresco. También con 5 vídeos hechos por Palmeras. Y nada, pues con prisa, como te digo, si es que como no lo hago por dinero, no tengo prisa. Eso ya irá saliendo y sí que ahora me estoy poniendo más en ello, que ahora que no estoy currando, me estoy poniendo más en ello, en otro trabajo que quiero sacar también, que se llama Alma Triana, en honor a nombre de hija de mi colega y de mi amiga. Y va a estar muy guapo también, va a ser unas colaboraciones con, eso va a ser más en temas con Chelly, va a ser con Raquel, va a ser más entonado, va a estar mejor, va a ser más guapo. Y nada, sí que tengo pendientes cosas y conciertos también. El otro día estuve en el concierto este, vamos, cuando me llaman, pues voy para allá. La verdad que no me estoy metiendo mucho en ello porque no he tenido tiempo, pero sí que ahora estamos planeando un proyecto con Palmeras Team, con el Low Low Record. Estamos haciendo una cosa que no digo nada, pero ya verás, dentro de poco se va a escuchar alto. Todo el mundo, vamos a hacer de esta mierda una mierda real. Y nada, ya verás. Hasta luego. Que queda fuego en YouTube, que viene bastante fuego. Este verano van a venir cosas fuertes y esperemos que para el 2020 pues vengan mejores cosas aún, bro. Que sea para avanzar. Sí, siempre más adelante, tío. Que no haya prisa, que las cosas de palacio van despacio. ¿Y algún concierto tienes pendiente próximamente? Pues de momento no, la verdad es lo que te digo, tenía el del otro día y sí que me han dicho estos sitios de que me van a avisar más y bueno, la verdad que siempre que sale algo después suele salir más y me pondré a ello. Y estoy pendiente también, junto con Palmeras, dentro de ese proyecto que te estaba comentando, hacer nuestra propia fiesta. Una fiesta semanal que queremos hacer, pero bueno, tiene trabajo y estamos mirándolo. Y eso, y ahí también habrá conciertos de vez en cuando, más se enfocará más tema de música así un poco que se pueda bailar, más de club, más tema francés y eso, pero bueno, de vez en cuando habrá alguna fiesta y ahí la liaremos, así que este verano viene tocho. Coge lo que siembras. Suena trap cellar, toma trapo y cera. Que no hueles el humo, ni llegas hasta Estela. Oh shit, hablar lo puede hacer cualquiera. Ruinas desde San Blas a las Palmeras. Mira esas traperas.